before. Going to make pork chops with cheese, Italian rice, and corn souffle. Voy a enseñar a Jessica a hacer comida gringa americana. Yeah. Yeah. Uno, dos, tres, let's go. Estos son nuestros outfits. Andamos igual, andamos de gemelas. It looks good and skinny and looks good on fat. No, you are not. Necesitamos puerco. Mm-hmm. Pork chops. Pork chops. Ándale, mm-hmm. Eso mero. Ya me hicieron que borrar el video que había dicho de lo de las, el caso de las niñas. Pero decían que nos íbamos a meter en problemas por llevarnos las niñas a la casa y darles de comer y cuidarlas. Pero no, al contrario, la mamá estaba muy agradecida al otro día. Eso pasó un día antes en la tarde-noche. Y aún así se hizo el reporte. Pero sí, cuiden mucho a sus niñitos, por favor. Y espero que todo salga bien. Nancy, can you give me an advice for the love? Oh, for love? Yes. Don't do it. No, don't do it. No. I'm teasing. The advice for love is just be kind and be truthful to each other and care about each other's feelings, you know. So if I do this, will it hurt his feelings? And he say, no, then don't do it, you know. Bueno, este consejo nos lo acaba de dar la señora de las Lomas. Claro que sí, ella es experta en el amor. Le haya ido bien, le haya ido mal, pues ella tiene mucha experiencia. El chiste es que no nos metimos en problemas porque nos llevamos a las niñas a la casa. El Tommy sí me dijo, sí saben en el problema en el que están María y Jessica. Lo que nos fijamos fue que estaban solitas y tenían hambre y les podía pasar algo ahí en su casa. Y tal vez no fue lo correcto, pero pues no era como que eran desconocidas. Nancy conoce a la mamá y pues conoce a las niñas. Y aún así dijimos, ni modo, las autoridades se encargan. No más que pues ya no dejaron contar pues todo. Pero no me siento mal porque las niñas estaban muy felices, comieron, jugaron, recibieron cariño el tiempo que estuvieron ahí. Se ve bueno, huele riquísimo, así que sé que quedará bueno. Lo pusimos ahí en ese horno de la freidora por media hora a 350. Oh, esto también será la primera vez que lo pruebo. Es arroz, caldo, leche evaporada, poquitos como orégano, pimienta, sal. Orégano en inglés. Orégano en español. Con el inglés uno tiene que soltar más la lengua, así como le hago chistosísimo. Y el español es como con más acento, con más fuerza. Y el inglés es cuestión de ir aflojando la lengua, a mí me cuesta trabajo. Yo solo iba viendo y dije, ¿qué es esto? Pero yo tengo fe, Nancy. Sé que algo rico va a salir de aquí. Ese también lo metimos al horno como por 15 minutos a 350. Y miren, así quedaron como bien tostaditos de afuera. Y yo le estoy enseñando a Nancy a hacer aguas de frutas porque para ella no es muy común. Ella lo que toma son como tés, pero no aguas frutales. Y así para acompañar la comida para que no se nos vaya a atorar. Ahora vamos a hacer... truchos. Truchos. De puerco. De puerco. Estas solamente las vamos a sazonar con sal y con pimienta. Estas las pospusimos para el día siguiente porque después pasó pues ese caso. Y ya ni las hicimos, pero ya están listas, ahí se van a estar sazonando. Y bueno, aquí ya es el otro día y las vamos a probar hasta hoy. Rice. Mm-hmm. Corn is good. This one is good. Oh my goodness. Very good. Mm-hmm. Bye. Adiós. Se lavan. Se lava. El pedorrito. El pedorrito. Mm-hmm. Mm-hmm.